todos, bienvenidos a un nuevo portal. Estamos como siempre por la pantalla de todos los santiagueños, como siempre decimos, la pantalla de Canal 7, transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Santo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos que nos acompañan. Y una tarde más para compartir todo lo que tenemos preparado aquí desde UNCE TV y desde Multimedios UNCE, aquí en el portal. Te invitamos a que veas estos adelantos. En el primer bloque comenzamos con una nueva serie, Interacciones. Cuatro proyectos bajo la mirada de investigadores de las distintas facultades de la UNCE. En esta primera entrega, Cocinas Solares. En el segundo bloque, nuestra nota de la semana aborda lo nuevo de la Facultad de Ciencias Forestales. Anabel entrevista al decano Dr. Víctor Hugo Acosta, quien nos comentará en detalles las novedades de esta unidad académica. Para el final, viajamos con mi pueblo a Sumampa. Hacemos foco en la pintura rupestre de nuestros pueblos originarios, los anabirones. Continuamos con más Portal UNCE y vamos a darle la bienvenida a un nuevo formato aquí al portal. Y Anto me va a comentar acerca de qué se trata Interacciones. Interacciones es un nuevo formato que estamos produciendo todas las universidades nacionales desde RENAU, que es la Red Nacional Audiovisual, bien, en donde todas las productoras universitarias, las productoras de televisión y de audiovisual, sí, estamos produciendo este formato en red, trabajamos en red. Y se trata básicamente de entrevistas a investigadores. En este caso vamos a mostrar una experiencia con las cocinas solares y las energías renovables. Bien. Investigadores de la universidad, de la Facultad de Agronomía y Agroindustria. Hay que aclarar, un tema que se viene trabajando hace mucho aquí en la universidad. Se viene trabajando con mucho éxito aquí en la universidad y ahora se trasladan a distintas comunidades de la provincia y enseñan a estas comunidades a utilizar las cocinas solares. Una experiencia muy enriquecedora para conocer desde aquí de la universidad. Exactamente. Vamos a escuchar a los docentes, a los investigadores sobre este tema de las energías renovables en la primera entrega de Interacciones. Soy ingeniero químico, profesor adjunto de la Facultad de Agronomía y Agroindustria y me desempeño como coordinador de planta piloto de procesamiento de alimentos. A través de estar en la coordinación, digamos, me hablan de la Secretaría de Extensión de la Universidad para consultar sobre qué posibilidades habría de realizar algún servicio de extensión sobre energías alternativas. Y bueno, justamente mi actividad como docente es lo relacionado con la energía. Entonces nosotros ya habíamos hecho algunas experiencias en cocinas solares. La cocina solar está hecha con acero inoxidable. O sea que las lonjas de acero inoxidable, mientras no las rayemos con algún elemento abrasivo, duran para siempre. La superficie que ustedes ven aquí, reflectante, tiene la forma, como digo, de una parábola. La parábola hace que los rayos del sol, que vienen en forma paralelos, concentran el calor, concentran toda esa energía en una zona central que es donde se va a poner el elemento a cocción. Sus dimensiones son aproximadamente de 1,60 m de diámetro y una altura 1,40 m, o sea, no son muy grandes y se las puede manejar perfectamente. Nosotros organizamos en una semana en ir un día a una comunidad, otro día entero a otra comunidad. Las comunidades están un poco alejadas de la zona. Nosotros hemos sido recibidos muy bien en la comunidad. Al principio se miraba la cocina como un elemento raro, pero a través de las explicaciones que les dimos, hicimos, fue una jornada de todo un día en la cual aprovechamos, por suerte teníamos bastante energía solar en ese momento. Entonces, a través de
de las diferentes etapas de cocción que se hicieron con la cocina, se fue ganando más confianza para que ellos puedan manejarla. La jornada consistió en ir haciendo los alimentos y obviamente tuvimos que degustarlos y ya que estábamos en comunidad, ¿no es cierto?, pasamos una jornada muy amena. Traerles este aporte tecnológico que, como digo, no es alta tecnología, pero sí es un elemento que les permite tener energía suficiente para cocinar sus alimentos al instante. La cocina solar, digamos, tiene la ventaja que inmediatamente apuntada al sol tiene la temperatura para cocción. O sea, justamente inclusive nosotros le enseñamos a prender y apagar la cocina. Por eso es aconsejable siempre dar vuelta a la cocina de espaldas al sol y de este lugar realizar, sazonar la comida, ver cómo va y demás. Una vez que nosotros acondicionamos, volvemos a... Esto es lo que nosotros enseñamos, que decimos que es la posición apagada. Y después, la cocina prendida simplemente es, de nuevo, enfocarla hacia el sol. La experiencia realmente fue muy enriquecedora, fue muy linda. Tuvimos contacto con la realidad de nuestros, tanto de las comunidades indígenas o de pueblos ancestrales, como las comunidades campesinas que conviven, ¿no es cierto?, en la misma zona. Y aquí la primera entrega de interacciones, después son 4 en total, 4 micros de experiencias de investigaciones en la universidad, así que en los próximos portales vamos a estar mostrando los otros. Estaremos viendo toda la nueva producción de interacciones. Y ahora vamos a una pausa, Anto. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más Portal 11.